Comenzamos nuestro segmento del tiempo hablando que tenemos una vigilancia de tormenta severa en gran parte del centro y el sureste de nuestra región de Texas. Miren la gráfica sobre la zona de Austin, San Antonio, también para el sureste de Dallas. Tenemos esta vigilancia de tormenta severa que va a estar efectiva hasta aproximadamente las 10 de la noche de hoy. Miren satélite y radar, se siguen desplazando esas tormentas sobre nuestra región, lluvia fuerte. Todavía tenemos un 30% de probabilidad de lluvias y tormentas para el resto de la tarde, noche, también para el resto del estado de Texas. Así que si usted está pensando viajar, miren, continuarán las lluvias y las tormentas desplazándose sobre nuestra región debido a un sistema de baja presión que está llegando a nuestro estado. ¿Y esto qué pasará? Bueno, pasarán las próximas horas estas lluvias y estas tormentas durante el resto de la tarde, noche. Para mañana lunes también tendremos la probabilidad amaneciendo de alguna lluvia, pero para la zona de Dallas mañana el cielo estará parcialmente nublado y las lluvias y las tormentas se van a concentrar para la zona de Houston y San Antonio durante todo el día de Memorial Day. Así que si usted está pensando viajar sobre la zona de Texas, piense en estas condiciones. El martes regresará la lluvia sobre la zona de Dallas, igualmente para el miércoles, el jueves y el resto de la semana. Continuaremos con lluvias sobre nuestra región y el miércoles y el jueves de la próxima semana podemos tener algunas tormentas desplazándose sobre nuestro estado. Como les dije, si usted está pensando viajar sobre Texas, ¿cómo estarán las condiciones para el resto de las ciudades de alrededor de Texas? Houston, 83 grados, temperatura máxima, pero también lluvias y tormentas para mañana. Dallas, el cielo parcialmente nublado mañana, no se esperan tormentas, pero la zona de San Antonio puede tener tormentas incluso que pueden llegar a ser severas mañana durante el día. Y miren el pronóstico extendido, el lunes parcialmente nublado, como les dije, el martes todavía se espera un 20% de probabilidad de lluvia, pero el miércoles y el jueves lo que más nos preocupa porque podemos tener tormentas nuevamente sobre nuestra región. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y más información, síganos a través de Vigilantes del Tiempo. Bueno, no hay que guardar el paraguas.